están? Excelente día. Ya saben que yo grabo de madrugadita, así que cuando ustedes estén viendo este video, pues serán por ahí de las 9:30 o 9 de la mañana, o incluso antes, no lo sé, dependiendo a la hora que se termine de subir el video. Bueno, antes que nada, quiero decirles a todos muchísimas gracias por estarse suscribiendo al canal. Ya somos 43.100 y cachito, y muchas, muchísimas gracias a todos y todas. En serio que se aprecia el apoyo que siempre nos dan. Espero que estén con nosotros mucho tiempo, que se queden y que nos sigan apoyando. Bueno, el día de hoy tenemos el tema de Alejandro Sendejas. Ahorita les voy a platicar qué pasa con él. Y también vamos a platicar cuándo inicia el torneo, contra quién va el América y a qué hora. Así que espero se queden al final del video. Antes de empezar nuestro video, quiero decirles algunas palabras. Y es que estamos haciendo lo de la colecta de Reyes. Y pues la verdad es que no juntamos mucho, pero con lo que juntamos creo que pues podemos armar, aunque sea algunos dulcecitos, una pelotita para algunos niños. La verdad es que yo esperaba que muchos de ustedes apoyaran, que muchos dijeran y alzaran la mano y donaran aunque sea 100 pesitos, 50 pesitos. Y creo que si se hubieran juntado aunque sea 40, 30, 20 personas que hubieran querido ayudar, pues hubiéramos hecho algo muy chingón para los niños. Sin embargo, pues lamentablemente veo que a muchos no nos interesa ayudar. Pues yo voy a aportar mi granito de arena. Y las personas que pues, nos ayudaron, muchísimas gracias. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para que esos niños pues, tengan un juguetito y un dulcecito el Día de Reyes. Así que bueno, si ustedes quieren apoyar, todavía hay tiempo. Pues tenemos todavía el día de hoy y el día de mañana. Así que pues, si quieren apoyarnos, en el primer comentario les dejaré todas las bases y todo para que puedan apoyarnos. Pero bueno, platiquemos del Club América. Vaya, este Club América que se está formando, a mí en lo personal me parece que es más de lo mismo. En la defensa dejaste a Valdés y a Aguilera, que probablemente pues, ya se van a quedar como los centrales titulares. Tendrás a Cáceres otra vez con esos tres centrales. Y yo no entiendo por qué, o si Solari piensa que con estos tres América va a tener... Jordan Silva, me faltaba Jordan Silva, que creo que fue uno de los más regulares al final del torneo. Creo que Solari piensa que con estos tres la defensa va a estar muy, muy sólida. Y la verdad es que yo creo que los dos, tanto Aguilera como Valdés, son muy lentos, andan muy mal. Y creo que son elementos que debieron de haber terminado ya su época con América, y que América tenía que haber buscado dos buenos centrales. Estaba el de Santos, Mateus Doria, quien creo que era el idóneo. E incluso, pues, hubieras dejado a uno, a Valdés o a Aguilera, pero pues hubieras despachado a uno, no quedarte con los dos. Es cierto que Valdés tiene ya historia con América y que ha hecho bien las cosas, pero en los últimos torneos, pues, se la pasó lesionado y ha tenido muchísima baja de juego. Y es por eso que pues muchos pedían su salida. Las bajas pues, ya las conocemos todos. Renato Ibarra a Xolos. Lo de Benedetti a Mazatlán. Lo de Castillo al Necaxa. Lo de Juárez. No, Juárez no fue. Sí fue Ramón Juárez a Atlético San Luis. Y también se dará de baja a el Mono Osuna. Bueno, las bajas ya las conocemos. Las altas solamente han sido Jonathan Dos Santos y Diego Valdés, reforzando el medio campo. Sin embargo, Solari está buscando un extremo por derecha, lo cual nos lleva a Alejandro Sendejas. Este jugador que ha sido de lo más regular que ha tenido Necaxa, no niego que sea un buen jugador, tiene pasado con Chivas. Pero aquí volvemos a lo mismo y volvemos a decir, bueno, dejaste ir a Renato Ibarra, dejaste ir a Leo Suárez, que si no saben, pues es prácticamente un hecho que se va, y Santos parece ser el destino de Leo Suárez.
Entonces, dejaste ir a estos dos jugadores, a Renato y a Leo Suárez, los cuales creo que ya estaban, pues mínimo, adaptados a lo que es América, más Renato, ¿no? Que sabes que si Renato está sano te va a dar muchísimo punch. Dejas ir a Renato, dejas ir a Leo Suárez y vas a traer a Zendejas. O sea, ¿es en serio? Tu jugada maestra es dejar ir a dos jugadores que pues, tenían más potencial y que ya estaban identificados con América y los dejas ir por Zendejas. O sea, vas a traer a Zendejas, un jugador intermitente que porque ha hecho un buen torneo lo vas a traer. Les voy a decir por qué. Porque es barato, porque es más fácil, porque a Necaxa siempre se le desmantela todo y como necesitan dinero la mayoría del tiempo, pues dejan ir a sus refuerzos. E incluso América estaría cediendo a alguno de sus jugadores para que Necaxa nos dé a Alejandro Zendejas, ¿sí? Al poderosísimo Alejandro Zendejas. Entonces, aquí es donde volvemos a lo mismo, donde pensamos que este año que viene va a ser igual para el América. Igual, igual, porque Santiago Baños es un cáncer, Santiago Baños es un tipo nefasto que no sabe negociar, que no nos ha traído buenos refuerzos, que no hace bien las cosas. América está mal dirigido en la dirección técnica, está mal dirigido en la cuestión deportiva. Y como les digo, es increíble que el dueño no se dé cuenta que toda la gente no quiere a Santiago Baños. Y neta, que está muy bien la iniciativa de que si no se va a Santiago Baños, no vamos a comprar los abonos, no vamos a ir al estadio. Eso está bastante, bastante bien, porque Baños es un tipo que le hace mucho daño a la América, sus malos manejos, sus cosas obscuras, porque sí tiene cosas que le pueden sacar a la luz, y es que hay muchos jugadores que vienen del mismo grupo de representantes. Entonces ahí es donde te preguntas, ¿por qué llegó Orrantia? ¿Por qué llegó Mon Osuna? ¿Por qué llegó Madrigal? ¿Por qué llegaron un chingo de jugadores que ni te imaginas que pudieran haber llegado y que ni siquiera conocías y que al final de cuentas Santiago Baños los trajo por una simple y sencilla razón, que el tipo ahí lleva su mochada? Entonces, no nos hagamos de la vista gorda, no digamos que no hay corrupción, porque vaya, creo que nuestro país es de los más corruptos, usted en el top 1, en el top 2. Entonces, no es sorpresa porque llegan refuerzos así, ¿no? Pero bueno, como les digo, el poderosísimo Alejandro Zendejas será el elegido, es prácticamente un hecho. América lo va a hacer oficial en las próximas horas, así que pues no esperen el bombazo que queríamos por esa extrema derecha, ni Joao Rojas, ni Montesinos, ni otro tipo que queríamos. Entonces, vaya, siempre, siempre pasa esto con Santiago Baños, malos manejos, malas decisiones, y yo no entiendo por qué el dueño no reacciona y no ve que el equipo se le está cayendo, que el equipo se está yendo a un abismo donde va a ser muy difícil recuperarlo, porque este equipo no juega a nada, este equipo no tiene contundencia, este equipo no tiene recambios, este equipo es un chiste. Perder contra Pumas, uno de los peores equipos. Ok, ustedes dirán, ya pasó. Y fue un fracaso, fue un total fracaso. Y hablando de Ocampo, por ahí leí que me dijeron, es que es bueno, ha sido de lo mejor del campeonato uruguayo. ¿Del campeonato qué? Neta, o sea, ustedes se conforman con un refuerzo de esa calidad, se puede decir, cuando América ha tenido a los mejores extranjeros y a los mejores mexicanos. Neta, ya están pasándose al conformismo. No lo entiendo. Pero bueno, les dejo el video de hoy, espero que les guste, si fue así regálenos un like, compartan con la raza americanista, suscríbanse al canal y lean el primer comentario, yo sé que ustedes nos van a ayudar a llegar a la meta. Nos vemos al ratón vaquero.